Hola, Eduquivotos. Soy Pau Paunio y hoy exploraremos las complejidades del ecologismo y el ambientalismo para el bienestar. El ambientalismo y el ecologismo comparten objetivos similares en términos de protección del medio ambiente y búsqueda de un equilibrio ambiental, pero difieren en algunos aspectos de sus principios. Fundamentales y enfoques 1. Ambientalismo. El ambientalismo se centra en la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles desde una perspectiva más amplia que incluye aspectos sociales, económicos y políticos. Los ambientalistas suelen abogar por políticas y medidas que buscan mitigar los impactos negativos de las actividades humanas en el medio ambiente, así como promover la justicia ambiental y la equidad social. El ambientalismo tiende a enfocarse en soluciones pragmáticas y colaborativas para abordar los problemas ambientales. 2. Ecologismo. El ecologismo, por otro lado, se basa en una perspectiva más holística y filosófica, que ve a la naturaleza como un sistema interconectado e interdependiente, donde todas las formas de vida tienen un valor intrínseco y merecen respeto y protección. Los ecologistas suelen abogar por la preservación y restauración de ecosistemas naturales, así como por la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales. El ecologismo tiende a adoptar una postura más radical y activista, buscando cambios estructurales en la sociedad y en el sistema económico para abordar las raíces profundas de los problemas ambientales. Ante el problema del calentamiento global y su impacto en la existencia humana, tanto el ambientalismo como el ecologismo comparten la preocupación por la sostenibilidad y el equilibrio ambiental, pero pueden diferir en sus enfoques y énfasis. 1. Ambientalismo. El ambientalismo tiende a adoptar un enfoque más amplio que incluye consideraciones sociales, económicas y políticas en la lucha contra el cambio climático. Los ambientalistas podrían abogar por políticas y medidas que aborden las causas subyacentes del calentamiento global, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia energías renovables, la conservación de recursos naturales y la promoción de prácticas sostenibles en la producción y el consumo. También podrían promover la sensibilización y la educación pública sobre la importancia de la acción climática y la adopción de comportamientos responsables. 2. Ecologismo. El ecologismo, por otro lado, tiende a enfocarse en la preservación y restauración de los ecosistemas naturales como una forma de mitigar los efectos del cambio climático y promover la resiliencia ambiental. Los ecologistas podrían abogar por medidas que protejan la biodiversidad, restauren hábitats degradados, promuevan la gestión sostenible de los recursos naturales y fomenten la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Además, podrían destacar la importancia de adoptar un estilo de vida más conectado con la naturaleza y menos dependiente de los recursos no renovables. En resumen, tanto el ambientalismo como el ecologismo pueden desempeñar roles importantes en la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad ambiental. La colaboración y la integración de enfoques que aborden los aspectos sociales, económicos y ecológicos del problema pueden ser fundamentales para enfrentar el desafío del calentamiento global de manera efectiva y con el menor impacto posible en los comportamientos humanos. Al tablero, profe.